una barbaridad, no se puede más ya. Con este gobierno, la verdad, nos está matando. No, mucho, mucho, la luz, muchísimo. Aumentó muchísimo la luz, el gas, todos los impuestos. Y ahora con el nuevo aumento del 24%, ¿cómo va a ser? ¿Está pagando todo? Y sí, pero tenés que dividirte, no sé cómo será, si te tenés que pagar todo o te darán algo para pagarlo en dos veces, como me lo hacen con el gas. Pero la verdad no sabría decirte. ¿Y en su casa cómo hace para ahorrar? Y no, tratamos de usarlo menos, pagamos todas las luces, uso una luz de la cocina y bueno, la luz de afuera ya del patio no se puede dejar mucho tampoco prendida, así que nos armamos como podemos, como estar atrás. Me cuido, sí, me cuido. O sea, el consumo mío en este momento es menor que el que tenía hace un mes atrás, 2 meses atrás, ¿viste? Pero es no solamente la luz, es el gas, es los medicamentos, los comestibles. En fin, es un paquete, ¿viste? Es un paquete de ahorro que uno tiene que hacer para poder sobrevivir. Por ahora bien, nosotros nos cuidamos mucho en casa. Están pudiendo ahorrar de esa manera, digo. No, ahorrar hace años que no ahorro, pero sí podemos ir pagando los impuestos porque los estamos midiendo, ¿no? Tanto el gas como la luz. Tratamos de apagar todo, de dejar la estufa mínimo cuando nos vamos de casa a ese nivel. Y teniendo más precaución, apagando por supuesto, tratando de consumir menos, calentando la pava eléctrica y poniendo el agua caliente que sobra en el termo, haciendo cosas así, pero hay mucha gente que no puede hacer esos ahorros, que tiene niños, yo ya. ¿Y le ha representado mucho en su economía el aumento de las tarifas? Sí, claro que sí, subió, pero alevosamente, sí, subió muchísimo. ¿Cree que va a Consumiendo poder menos. amortizar el nuevo aumento que viene? No sé hasta dónde podremos, no sé. Ahora estamos pagando con créditos, tarjetas de crédito. No sé hasta dónde podremos continuar, no sé. Achicar y achicar y achicar.